Ok, pues muchas gracias a todos. A mí no me está fallando el internet, pero me está fallando un poco la voz, las gripas inoportunas. Entonces, de antemano, una disculpa por ese tema. Les voy a hablar acerca de estos chuales, que son tamales tradicionales del oriente del Estado de México. Y pues la idea es dilucidar o tratar de dar un posible significado y relación con la mítica Xual. El objetivo general del proyecto fue determinar el posible origen y significado de los chuales y su relación con la mítica Suali. Como objetivos específicos, se tuvieron localizar los pueblos y municipios en donde aún se elaboran los chuales, también identificar con qué otros nombres son conocidos, conocer qué ingredientes son los que se emplean para realizarlos y en qué fechas es cuando la gente los realiza. La metodología que se llevó a cabo fue un registro etnográfico que consistió en 6 entrevistas presenciales a personas que elaboran chuales en los municipios de Texcoco, Tezoyuca y Tepetlaxtoc. Esta actividad se realizó entre abril y agosto del 2023. También se realizaron 3 entrevistas virtuales a personas que elaboran estos tamales en las delegaciones Tláhuac y Tlalpan de la Ciudad de México y el municipio de Papalotla también en el Estado de México. Esto fue realizado recientemente en el mes de agosto de este año. También se realizó una observación participante en la comunidad de Santa Catarina del Monte en Texcoco con la cocinera Juana Velázquez, que muy amablemente accedió a permitirme ver el proceso y participar un poco en la elaboración de esos tamales. Se llevó a cabo también una investigación documental, consultando libros, artículos, periódicos, blogs y publicaciones en redes sociales que realmente fueron de mucha ayuda porque fueron como que la principal herramienta para poder contactar a muchas personas que aún elaboran estos tamales. Se llevó a cabo también una colecta de muestras de 4 tipos de chuales en la región de Texcoco. Los recursos que se utilizaron pues fue la muy útil libreta de campo, el diario de campo, un pequeño script de las preguntas que me interesaba conocer las respuestas de las personas, el cual pues se fue modificando continuamente, porque cada vez surgían más y más dudas, ¿no? Y no me cabe ninguna duda, valga la redundancia, de que esto va a continuar aumentando, así que continuamos con este tipo de investigación y por supuesto las personas que ayudaron para recabar toda esta información, sobre todo quienes aún elaboran estos tamales. Como ya les comentaba, estos chuales pues son tamales que se preparan sobre todo en algunas zonas del Estado de México y de la Ciudad de México, que se les conoce con ese nombre. Se elaboran todavía de manera muy artesanal, muy rudimentaria. Sin embargo, como podemos ver en la foto de la derecha con Pinoli, algunos pequeños restaurantes y colectivos ya también los tratan de elaborar para pues también darles una presencia y permanencia en la sociedad actual. Para su elaboración, en esta zona oriente se utiliza el alberjón cocido y molido. Pues, también se utiliza pues es una especie de pinole porque en realidad es maíz tostado. Normalmente se ocupan 3 kilos de alberjón por 4 kilos de maíz. Se hace una masa con ayuda de una miel de piloncillo. Esta miel pues, puede tener diferentes ingredientes dependiendo el cocinero que las vaya a realizar. Se hace la envoltura en una hoja de tamal común. En alrededor de 40 minutos los tamales quedan listos. Y aquí vemos una fotografía de la señora Juana Velázquez, que está muy contenta con el trabajo que pudimos hacer en equipo. Y yo también contento porque no le arruiné su día para esos tamales. Hablando de Suali, ¿por qué pues podría tener cierta relación? El suali es una masa que era elaborada con semillas de amaranto y maíz tostado que se conocía como carne de los dioses. Esta era una masa que se ocupaba en muchos rituales y se utilizaba para preparar tanto tamales como tortillas. Ana María Velasco lo que nos comenta es que las imágenes que se hacían con este tipo de masa se cree que eran salpicadas de sangre porque pues, se llevaban algunos sacrificios. Sin embargo, en investigaciones actuales, pues lo que se ha llegado a la conclusión es que no es que se haya utilizado la sangre como parte de la receta, sino que pues era una circunstancia debido a todas las actividades que se hacían y todos los rituales que se hacían durante estas ceremonias. Fray Diego Durán es uno de los autores que más ha hablado acerca de esta masa suali. Y me parece muy importante esta parte que él menciona en este escrito de 1570,
donde ya nos menciona que el Soali es un pan que hacen con semillas de bledos, bledos que es el amaranto, y maíz amasado con miel negra. Esta miel normalmente era una miel de agave. Y nos dice que hoy en día, o sea, en 1570, se come como golosina y cosa apreciada. Sin embargo, que antiguamente era tenida en gran reverencia y era materia con que se fabricaban los dioses. Esto nos quiere decir que a partir de 1570 ya no era un material que consideraban como sagrado para la elaboración de estos dioses. Y él nos habla que era sobre todo utilizado, aunque eran muchas ceremonias, sobre todo en la fiesta de Xochiquetzal, la cual es una diosa que curiosamente también está muy relacionada con la flor de cempasúchil, ya que era una de las guardianas de este tipo de flor, lo cual pues, nos puede dar una idea de las fechas en las que pues, eran elaborados este tipo de masa. En varios textos lo que nos refieren es que ya se elaboraban tamales con este suali. Es por eso que considero que podría tener alguna relación con los chuales que se ocupan hoy en día, que se elaboran hoy en día. Los ingredientes de esta masa pues han sido descritos por diferentes fuentes. Los conquistadores realmente lo que nos mencionan simplemente es que eran semillas, no le tomaban mucho significado y no tenían como un registro tal cual porque lo relacionaban mucho con los sacrificios humanos. Sin embargo, ya crónicas franciscanas y dominicas ya nos comienzan a describir con mayor detalle cuáles eran los ingredientes que se ocupaban. Y pues destaca ya que se menciona mucho el amaranto o huautli, o bledos, que realmente es un sinónimo del amaranto, el grano de maíz tostado, la miel. Y en la primera etapa de la colonia, pues también varios autores nos mencionan que se seguían utilizando estos ingredientes. Sin embargo, ya en una etapa más avanzada de la colonia, Bartolomé de las Casas, por ejemplo, menciona que ocupaban semillas de primicias de la cosecha, todo tipo de semillas, y eso pues puede ser una clave para saber cómo es que actualmente se utilizan también otros rellenos u otras semillas junto con el maíz para elaborar estos tamales. Actualmente, como la doctora Elena Mazzetto menciona, los ingredientes que se utilizan en algunas zonas de Guerrero son los granos de amaranto, el piloncillo y el agua. Actualmente, de 26 referencias que se pudieron encontrar, los ingredientes que prácticamente están presentes en todos son el piloncillo, el maíz y el alberjón. Sin embargo, en lugar del alberjón, también nos han referido que utilizan haba, que utilizan frijoles y el amaranto o huautli. Esta parte, pues, es importante porque quiere decir que sí existe todavía una permanencia y una relación respecto a los ingredientes originales de la masa suali. Aquí también quiero hacer el comentario de que quienes utilizan o quienes mencionan que utilizan huautli nos dicen que es una especie de amaranto diferente al que se utiliza en las alegrías, por ejemplo. Entonces, de ahí pues también nacen otras preguntas. Respecto a la distribución actual, pues se pudieron encontrar en esta lista de comunidades, pueblos y municipios que se tienen tanto en el Estado de México como en Ciudad de México. Se realizó esta ubicación. Y no sé si en trabajos posteriores va a servir, pero cuando los ubicamos en lo que era una imagen del lago de Texcoco original, pues prácticamente, salvo Netzahualcóyotl, todos son pueblos ribereños al lago, ¿no? Entonces esta imagen pues me llama la atención porque siento que puede servir para posteriores investigaciones. Estos chuales son conocidos así en la región oriente, que está marcada aquí con un círculo verde. Pero también son conocidos como tamales nazarenos, sobre todo en la parte sur de la Ciudad de México, y sobre todo como tamales de Judas. Eso ya fue un descubrimiento que se fue haciendo, que entre más preguntas hacía y más ella se investigaba sobre esto. Y se les llama tamales de Judas porque una vez que son realizados, dado que se consumen secos, son colgados. Entonces, diferentes personas que me tocó entrevistar decían que eran tamales de Judas también, porque pues obviamente hacían una parodia, una referencia a Judas Iscariote cuando se colgó y que por eso también se utilizaba el maíz rojo, que era referencia, algunas personas dicen que al manto de Judas, otras personas que a la sangre de Judas, y que el relleno tenía que ser claro, o sea, por eso se utiliza el alberjón, se utilizaba el haba o el huautli, porque era el cuerpo de Judas. Entonces, mismo alimento, pero diferente nombre, con algunas pequeñas variantes. Se hizo un pequeño estudio sobre el contenido nutricional de estos chuales que fueron colectados de estas tres comunidades en Texcoco. Llama la atención el alto contenido de fibra, el bajo contenido de aceite,
lo cual pues nos lleva a que es un alimento realmente bastante nutritivo, ¿no? Entonces, esto es algo que posteriormente se piensa continuar con nuevas muestras. La permanencia de esta tradición pues se debe a dos factores, encontré dos factores. Uno es la tradición que existe por compartir los alimentos con las familias. Muchas personas tratan de compartir ese conocimiento para que los hijos pues traten de realizarlos y sepan que existe esto desde hace mucho tiempo. Sin embargo, también hay otras personas que ya lo ven a manera de negocio, lo cual pues también es una forma válida para hacer permanecer este tipo de tradiciones y de alimentos, como el caso del señor Bernardo Reyes, que en la entrevista me refería que hacía en ocasiones más de 2.000 tamales de estos para vender en Semana Santa, y que pues para él era una fuente importante de ingresos en esos días. Las dificultades para que permanezca esta tradición es que a la gente joven el sabor no le resulta muy atractivo. Algunas personas que los consumían me decían, pues saben buenos, a lo mejor si le ponemos cajeta o a lo mejor si lo remojamos en café, porque solos no les gustaba mucho el sabor. Entonces, pues ya los sabores van cambiando de generación en generación. También las nuevas personas no quieren realizarlos, no quieren aprender a elaborarlos porque han visto que es mucho trabajo, ¿no? La hija de la señora Juana me decía que era una friguita realizarlos, por eso es que ella no quería aprender y no le interesaba. Muchas personas que ignoran, ¿no? Que se hacen los tamales en otras comunidades, los ingredientes ya no fa son fáciles de conseguir y pocas personas pues desconocen, ¿no? El significado e importancia de estos tamales. Por ello es que como conclusiones, pues rescato que pues estos tamales pueden tener ese origen en la masa Suali. Se encontró que tienen otros nombres, que prácticamente son los mismos ingredientes y que no solamente es en la zona oriente del Estado de México en donde se realizan. Las fechas en las que son elaborados normalmente son en Semana Santa, prácticamente todos nos refieren a Semana Santa. Sin embargo, algunas localidades también nos dicen que los llegan a hacer durante Día de Muertos y algunos inclusive mencionaron que los hacen en Navidad. Los ingredientes más utilizados son la miel de piloncillo, el maíz rojo o el berjón, y se tiene evidencia de que el amaranto sigue siendo utilizado en algunas comunidades para poder realizarlos. Para mí lo más importante es que el suali, pues, la masa suali sigue siendo un alimento de resistencia que está presente en algunas comunidades, por ejemplo, de Nahuas de Guerrero, que lo siguen teniendo como un elemento sagrado con el que elaboran figuras para realizar sus ofrendas. También está presente una evolución del suali en las alegrías que están más distribuidas en otras regiones del país. Los ingredientes, como vemos, son muy parecidos, el amaranto es el que predomina. Y los chuales, pues que realmente también conjuntan esa evidencia de que pueden ser una evolución del suali, ¿no? Entonces, considero que los tres son una muestra de cómo es que ha evolucionado y ha permanecido este tipo de preparaciones en nuestros días. Las perspectivas que se tienen, pues vamos a continuar, ¿no? Con un segundo muestreo ahora para Día de Muertos, para Navidad. Quiero que encontrar los ingredientes que utilizan, sobre todo un maíz que mencionaron mucho, un maíz chitocle. El huautli, que nos dicen que es diferente al amaranto, entonces va a ser el objetivo el poder analizarlos, realizar folletos, materiales de divulgación para que las mismas personas puedan referir en siguientes ocasiones qué es lo que realizan y pues quizás tengamos datos suficientes para escribir algún artículo científico. Finalmente, pues quiero cerrar con este texto de la poetisa Margarita Rocanrolo, que me parece muy adecuado para nuestro diplomado. Que nos menciona rápidamente que antes de que la revolución comience, pues tenemos que cocinar comidas poderosas y nutritivas para estar preparados cuando ese momento llegue. Pues muchas gracias por todos, muchas gracias a todos los profesores, tanto del diplomado como a los profesores invitados y a todos los compañeros.